Hello, hello. All right, welcome back, guys. Hello, Elvira. Hello, Samuel. How are you? Hello, teacher. Very good. Are you ready for the last class of today? Did you already get your certificate, Samuel? Yes. Okay. Elvira, did you already receive your certificate? What? Elvira, are you there? Elvira, can you hear me? Creo que Elvira no escucha. Quizás no escuche. Okay, I just sent you some questions in the WhatsApp chat. Please ask me a question from the list. Samuel? Ayer no estuve en la clase, teacher. No sé qué es lo que hicieron porque Okay. me tocó trabajar hasta esta tarde, vine tarde. Ah, okay, no, yo acabo de compartir unas preguntas en el grupo del WhatsApp. No Ah, sé si ya okay. las vio. Sí, ahorita la vi. Ok. Puede hacerme una pregunta de esas. Oh. Are friends more important than family? Well, I think that family is more important than friends, but sometimes your family is not there for you. So in those situations, you need friends, good friends. When your family doesn't help you or care about you, you need good friends. What about you? What do you think? Are friends and family? Elvira, can you hear me? ¿Será que les olvidó la clase a los demás? Okay. What do you think, Samuel? Are friends more important than family? What do you think? No sé cómo contestar, dice. ¿Tú piensas que los amigos son más importantes que la familia? En español o en inglés. In English. No sé cómo decirlo, pero voy a intentar. Okay. Los amigos, no sé, teacher, cómo contestar, sinceramente. Los nervios será, no sé. Ah, okay. Puedes decir así como quien dice, I think, Think. I think I think family family is more is more important. important. Oops. Important than Important. friends. Ahí se lo escribí en el chat. Okay, ahorita me veo. I think family is more important than friends. Okay. Elvira dice que está trabajando todavía, dice, solo puede escuchar. Dice.
Okay. That's okay. And do you work on Friday? ¿Cómo? Do you work on Friday? Que si trabajo mañana. Sí, no trabaja los viernes. Oh, cómo no, pero como yo soy ayudante de mecánico, entonces cuando se queda hasta tarde abierto el taller y se quedan vehículos, el mecánico me hace que vaya con él y a veces a traer carros que se han quedado por los clientes, entonces por eso salí tarde ayer. No, porque normalmente siempre estoy pendiente de decirle a él que no puedo acompañarlo más tarde porque tengo clase. Okay. Solo que sea emergencia, emergencia, sí, no, no puedo faltar. Como es informal el trabajo. Okay. I understand. Okay, Samuel, do you have your certificates? Sí, ya lo tengo. Okay. So in yesterday's class, we were working here on the platform. We were working, oh, sorry. For section five. We were working on section five. And then for this section, what you are going to do is, let's wait for this to load. Give me a second. This is the final exam. Okay, so we are here. Tell me about your family. So in this section, you're gonna go to section 5.8, right here. Section 5.8. Yes. And then over here, you're going to write one sentence using the quantifiers. Una oración por cada quantifier. Y lo va a esa sí la escribir. hice, teacher, esa sí la hice con los compañeros. Ah, okay. La escribió aquí porque no veo sus comentarios. Ah, no, no, solo lo hice y lo publicó el compañero nada más, no lo hice. Pero lo Okay. puedo hacer. Sí, publíquelo acá porque aquí es donde vamos a chequear el progreso. Ok, teacher. All right. Ahorita lo hago. Okay.
Hey, what's going on? Welcome, welcome. Can you hear me? Hello, teacher. Hey, all right. Aquí So estamos todavía. Samuel, I want you to ask the questions to the new student. What is your name? My name is Samuel. No, the new student. ¿Cómo new? ¿Nuevo estudiante? El que se acaba de conectar, ¿cómo se llama? No Hi, teacher. sé. Good evening. My Good name evening. is Joaquín. Oh, hello, Joaquín. Joaquín. Rename. Okay, Joaquín. Vamos a ponerle el nombre porque no aparece su nombre. Joaquín. El número de Sí. teléfono. Joaquín. Okay. All right, Joaquín, usted le va a hacer las preguntas a Samuel y Samuel va a responder. Ok, teacher, son las últimas que envió al grupo. Ajá, correcto. Al grupo. Sí. El grupo del WhatsApp. Ok, ahorita comenzamos. Yes. Ahí acaba de mandar más. La primera son dos preguntas corridas. ¿Qué es más importante? Ya. Are chores assigned to children in your family? Are you married? Samuel le va a responder. Hola. ¿De Hola, hola. cuál? De las primeras que mandó, las últimas que mandó, me está haciendo las preguntas. Van a empezar con las No. primeras y van a bajar. Con las que yo estaba diciendo, teacher. Ajá. Ajá, con las Las que más primeras empiezan primero. con our friends. Ajá, Sí, correcto. correcto. Ahorita comenzamos si gusta. Vale. Are friends more important than family? What do you think? I more family important. No. Me olvidé cómo responder. Okay, siguiente. Are chores assigned to children in your family? Are chores children in your family? Se pueden preguntas largas o preguntas cortas o respuestas cortas, perdón. Yes. Yes, compañero. Ah, okay. That's okay. Are chores assigned to children in your family? Esa respuesta. Okay. Are you married? Hola, mira. Hola. Voy a poner bien las preguntas porque las tengo desordenado, tengo un desorden y no, por eso no puedo contestar bien. Okay, compañero, está bien, no hay problema.
La primera pregunta, la pregunta que es married, me dijiste, ¿no? Sí, correcto, married. I don't know married. Okay. Ahorita voy con la siguiente. Are you pressured by your family to act in a certain way? I don't know my family. My family. Permitting. I don't know my family, no pressure. Okay. Siguiente. Are you the oldest among your brothers and sister?
No, vamos a continuar con las preguntas. Hola, hola, Samuel. ¿Estás haciendo? Sí, ahorita estoy respondiendo algunas. ¿Te parece que te siga preguntando? Sí, ¿en cuál nos quedamos? Permitime, ahorita chequeo. Quiero decir, el hermano mayor, creo que nos quedamos. Sí, en esa nos quedamos, si soy el hermano mayor. Donde dice, are you the oldest among, allí, your brother and sister. Espérame, quiero ver. Sí, creo que sí. Vaya. Según como tengo yo acá el orden, entonces, aquí me parece que la siguiente sería, are you parent strict? Strict. Así las tenés vos también ordenadas. Sí, así, así me parece. Ah, va. Ah, pues sí. Esa sería la siguiente, vea. Sí. Va. Are you parent strict? Pero no estoy tratando de ordenarlas porque como yo no estuve ayer y un desorden tengo. Ah, sí, no, no te preocupes, está bien. Esa ya te la había contestado. ¿Esa ya la respondiste? Sí, ya te la había contestado. Bueno, pues seguimos con la siguiente. ¿Cuál es la otra? Dice, did you ever meet any of your great grandparents? Entonces, si conocí a la mamá de mi abuelo o al papá de mi abuela, creo que dice. I did meet my grandfather's mother and my grandmother's father's. Okay. Do you get along well with your family? Espera, me voy a ver cuál número es. Do you get along? Sí, do you get along well with your... Ah, sí, ya. Yeah. Yes, pretty good. Pretty good. Okay. Do you get along well with your brother and sisters? If where are we will united and share time together. Okay. Do you get along well with your in-laws? Yes, but with this distance and respect. Okay. Do you have any brothers or sisters? If so, how old are they? My three sisters, one if 25 years old, the second 20, and the third 22. Okay. Hasta ahí he respondido ahorita. Sí. Hasta ahí he respondido ahorita. Si gustas, no sé si te puedo hacer una de las que respondiste, porque ya casi termina la clase. De las primeras, ¿verdad? Sí. Sí, de las primeras. Yo he respondido hasta la 16. Ok, entonces si gustas, te pregunto esa. De todos modos, ya casi termino. Sí, está bien. Sí, ya poquitos minutos quedan.
Are friends more important than family? I think they are also important. What do you think? Esa pregunta creo que está, no está en el mismo orden que las tengo yo. Ajá, es que está en la misma línea, por eso. Si no, te pregunto la siguiente. No. Vamos al siguiente porque no, yo me había confundido. Son dos preguntas, pero fíjate que la respuesta que he colocado dice que yo pienso que son importantes. Ah. Okay. Ajá, pasamos a la siguiente. Are chores assigned to children in your family? If you are assigned tasks. Are you married? Married? Yes, I am married. Okay. Are you pressured by your family to act in a certain way? Why, perdón. I am not pressured. Are you the oldest among your brothers and sisters? Yes, I'm the oldest. Are your parents strict? If my parents are strict. Did you ever meet any of your great grandparents? I didn't know them. Do you get along with your family? If I get along with my family. Do you get along with your brothers and sisters? If I get along with my brother and sister. Do you get along with your in-laws? If I get along with my in-laws. Do you have any brothers or sisters? If so, how old are they? Yes, I have sister and brothers. Do you have any children? Do you have any children? Que ahí hay varias preguntas unidas, por eso es que se equivoca uno y se confunde. Sí, ahí son dos preguntas, ¿verdad? Sí. But they are 30, 25 years old. La siguiente sería, do you have to clean your own room? Permíteme. Sí, esa sería. Permíteme. Okay. Sí, aquí la tengo la respuesta, solo que como que me había equivocado yo en el orden, pero ajá, esa sería. Sería, do you have to clean your home room? If I have to clean my room. Does your mother make you clean your room? It doesn't force me. Do you like your family?
Yes, I like my family. Do you live with any of your grandparents? Esa sí ya no la contesté, fíjate. Es como que si tú vives con tus padres. Ajá. Sería... I doesn't live my parents, creo. No vivo con mis padres. Ajá, sí es. Ah, pues mira. Ah, pues hasta ahí tengo. Igual yo hasta allá, hasta que les logré contestar. Hasta allí llegaste también. Sí. Sí, hombre, es que cuesta, vea. Sí, cuesta. Más que todos los términos para estar, saber cuál es la respuesta correcta o cómo iniciar. Por ejemplo, por el cuando hace preguntas con el do, obviamente respondes con el do. Ah, sí, correcto. Solo sé nosotros. Estuvimos en la clase, los demás compañeros se les olvida. Ey, sí, ey, eso estoy viendo, ¿verdad? Que a saber qué pasó, vea. A saber. Sí, o sea, ¿verdad? Que como, y ahora es como reposición, ahora. Y la reposición del 16, creo que. Yo sinceramente se me había olvidado también. Yo porque vi aquí en el grupo que habían puesto que puso el teacher que había que conectarnos. Yo no estuve ayer en la clase, pero sí estaba pendiente en que pregunté y han dicho que nos vemos tomorrow. Entonces dije, sí, hay clases, dije yo. Ah, sí. Ahí te percataste que sí. Iban a haber clases ahora. Sí. All right, guys, time's up. We're going to stop right here. No se vayan a salir de los grupos del WhatsApp porque por ahí les vamos a estar mandando los documentos para el próximo módulo. Good night, guys. Ya lo okay, mandaron. Teacher. Sí. Ah, okay, excellent. Bye-bye. Good night. Good night. Teacher.